¿Quién puede hacer la planificación anticipada? ¿El médico? ¿Solo el médico? ¿O la enfermera? ¿O el psicólogo? ¿O la trabajadora o trabajador social? Quédate conmigo en este vídeo y te diré realmente quién puede hacer la planificación anticipada y en qué momento de la intervención. Soy Cristian Villavicencio, especialista en geriatría y un apasionado promotor de la planificación anticipada. Nos vemos en este vídeo. Muy bien, gracias por estar otra vez aquí. Hoy vamos a hablar de qué profesional está capacitado para hacer la planificación anticipada y en qué nivel de la intervención. Porque la intervención sobre planificación anticipada tiene unos pasos muy concretos y unos niveles que, si te suscribes a este canal, los iremos compartiendo y irás aprendiendo mucho contenido de valor que te servirá para tu actividad asistencial y para atender a los pacientes y a sus familias. Así que no te olvides, si no te has suscrito, te animo a suscribirte, que además eso nos ayuda a seguir compartiendo más contenido para que otros profesionales y otras personas no sanitarias también se puedan beneficiar. Muy bien, dicho esto, paso a explicarte quién debería ser el profesional y en qué momento de la intervención debería ser la planificación anticipada. Muy bien, es importante que sepamos que la planificación anticipada tiene un proceso de intervención muy concreto. Para que veamos estos procesos y estos pequeños detalles, quiero enseñarte esta diapositiva. En esta diapositiva vamos a ver de que la planificación tiene unos escalones. El primer escalón es explorar el conocimiento de la enfermedad y de los valores del paciente. El segundo, compartiendo decisiones y objetivos de tratamiento. Y el tercero tiene que ver con las estrategias para el final de la vida. Esto es fundamental porque en todo el proceso es de explorar, deliberar y dialogar y además reexplorar. Porque si estamos hablando, por ejemplo, con un paciente con patología oncológica, con los tratamientos oncoespecíficos al día de hoy, las cosas van cambiando. Van cambiando. Pueden funcionar, como no. Pero si funcionan, volvemos a reexplorar. Y es importante en todo este proceso que hemos de tener en cuenta al paciente y a su representante. Pero cuando decimos representante, queremos decir también integrando la historia de valores de su cuidador principal. Esto es fundamental y esto es clave. Ahora, la gran pregunta que nos habíamos hecho anteriormente es: ¿quién puede o qué profesional está autorizado a hacer una planificación anticipada? Yo digo una cosa, para explorar esta primera parte, la exploración del conocimiento del primer valor del paciente, mucha gente se pregunta, ¿quién debe ser? ¿Quién debe serlo? ¿Realmente lo debe ser un médico, una enfermera, un psicólogo, psicóloga, un trabajador social, un terapeuta? Realmente, desde mi experiencia profesional y personal trabajando en este campo, es importante saber que cualquier profesional formado puede explorar el conocimiento de la enfermedad y los valores del paciente. ¿Cómo le gustaría que fueran las cosas? ¿Cuáles son sus principales preferencias? ¿Y cuáles son sus principales intereses? Pero para eso, déjame decirte una cosa antes de que te vayas. Lo más importante antes de que te vayas es que, para poder explorar los valores y preferencias del paciente, hay que tener habilidades de comunicación o herramientas de planificación. Por eso, que si aún no tienes el dodecaedro, te dejo el enlace aquí debajo para que puedas conseguirlo y además también te dejo el enlace para que te puedas unir al grupo de planificadores del Facebook de la Fundación Edmond, donde vamos compartiendo también contenido de valor que es muy interesante para generar difusión y a todas las personas que puedan necesitarlo. Dicho esto, quiero darte las gracias por compartir el contenido que vamos difundiendo. Realmente esto va a ayudar a muchas más personas a generar este gran cambio sobre el concepto del final de la vida y el acompañamiento durante este proceso. No te olvides de suscribirte al canal, que esto nos ayudará muchísimo a seguir avanzando. Soy Cristian Villavicencio, especialista en geriatría y un apasionado promotor de la planificación anticipada. Nos vemos en el próximo vídeo.